todos. Sí, lo sé. Este video tenía que estar grabado de mucho antes. Pero no he tenido tiempo para grabar, así que mil perdones. Tal y como indica el enunciado, hoy os traigo un listado con los muñecos más embrujados del planeta. Sin embargo, en este top no mencionaré ni a Robert ni a Anabel, básicamente porque ya hemos hablado de ellos. Así que si no habéis visto esos vídeos o simplemente queréis refrescar la memoria, os dejaré aquí abajito en la cajita de descripción, junto a, por supuesto, mis redes sociales. Pero antes de empezar con este vídeo, quisiera avisar de algo, y es que el próximo lunes no habrá especial de Halloween. En lugar de eso, habrá un vídeo informativo explicando los nuevos horarios del canal. Y es que a partir del lunes, es probable que solamente pueda subir un vídeo a la semana. Pero no os alteréis, ¿vale? No voy a dejar el canal. Eso ni pensarlo. Así que relajaos porque el lunes tendréis la explicación. Y bueno, no me enrollo más y empezamos. Los muñecos son objetos, en su mayoría adorables. Su mera contemplación nos transporta automáticamente a nuestra infancia, a momentos en los que todo nos parecía más fácil. Sin embargo, algunas personas pueden no sentirse cómodas ante la presencia de estos. De hecho, el miedo irracional a los muñecos, o pediofobia, es uno de los más extendidos en el mundo. Muchos pensaréis que este es uno de los miedos más irracionales. Aún así, las personas que lo sufren ven más allá de los ojos de cristal de una muñeca. Pues el principal miedo de los pediofóbicos es que el juguete tenga vida propia y finja ser un objeto. Un claro ejemplo de ello lo encontraremos en la película Chucky, de 1988, en la que el alma de un asesino serial, gracias al vudú, se apodera del cuerpo de un muñeco que caerá en manos de un niño inocente. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Pero por supuesto, lo que resulta aterrador no es una simple película, sino el hecho de que tras esta existe una gran cantidad de historias reales supuestos muñecos poseídos, que han convertido la vida de sus dueños en un auténtico infierno. Y de eso es exactamente de lo que hablaremos a continuación. De las historias que se ocultan tras los muñecos más malditos del planeta. Así que poneos cómodos y preparaos para darle la bienvenida a vuestras nuevas pesadillas. Corría el año 1972, cuando Kerry Walton, un joven de unos 20 años de edad, recibió una terrible noticia. Su abuela, su querida abuela, había fallecido. Por ello, tenía que viajar de inmediato a su tierra natal, a Australia, para asistir a su funeral. En su niñez, no estuvo muy unido a ella. No porque no lo intentase, sino porque la mujer siempre tuvo una salud muy frágil y pasaba largas temporadas en cama. Muchos pensaréis que lo que él debió hacer fue quedarse junto a ella, al menos para hacerle compañía. Pero Walton le resultaba imposible, pues siempre estuvo convencido de que en aquella casa había algo maligno. Así que pensó que ahora que era un hombre hecho y derecho, era el momento perfecto para perderle el miedo a aquella construcción. La casa llevaba varios años abandonada, había sufrido dos inundaciones y los techos de algunos cuartos se habían derrumbado a causa de los fuertes vientos. Así que, como podéis imaginar, el escenario no podía ser más siniestro. Pero aún así, necesitaba hacerlo. Necesitaba visitar aquella vieja y polvorienta casa para demostrar a sí mismo que sus miedos eran cosa de niños. Cuando entró allí, se encontró con un mar de botellas viejas tiradas por el suelo. Al principio pensó que aquello no eran más que los restos de una antigua acampada ocupa. Sin embargo, mientras miraba a esquivarlas, se dio cuenta de que su disposición no era azarosa. Juntas, dibujaban extrañas figuras que, al ser iluminadas por la intensa luz de su linterna, otorgaban un ambiente aún más tétrico a las estancias. Walton coleccionaba botellas viejas, así que pensó que sería una buena idea buscar la apariencia más vieja y llevarla consigo para incorporarla a su pequeña colección. Pero algo llamó su atención, más incluso que había resplandecientes botellas. Y ese algo era una muñeca. Una muñeca en perfectas condiciones de conservación, bien vestida y de cabello largo y bien peinado. Esta muñeca no poseía un rostro normal, poseía un color muy parecido al de un papel mojado y sus facciones estaban muy marcadas. Walton no se podía explicar cómo ese objeto había sobrevivido a las múltiples inundaciones, a las inclemencias del tiempo y a los derrumbes de varios techos. Le resultó algo tan impactante que decidió tomarla entre sus brazos y llevarla consigo para limpiarla y conservarla como recuerdo. Lo que no sabía es que tan solo dos días más tarde, esa casa, que llevaba cientos de años en pie, se derrumbaría completamente sola. De esa casa ya no quedarían más que escombros. No fueron los vientos
no fueron las inundaciones, no fueron máquinas de demolición, ni siquiera Kelly supo qué había sido, qué era lo que había hecho que la casa se derrumbara. Y citaré sus propias palabras. Me pareció muy raro que la casa hubiera aguantado en pie más de 100 años y que después de que yo tomara esa muñeca, se derrumbase. Fue como si el mismo muñeco me hubiera traído hacia la casa para que yo lo rescatara. Tras encontrar esta muñeca, Walton se sintió extrañamente unido a ella. Como si su destino fuera tratada como un miembro más de su familia. Pero cuanta más atención le prestaba, más cosas extrañas ocurrían a su alrededor. Todo comenzó cuando un día, viajando en coche con su hermano, ambos comenzaron a notar cómo de la bolsa en cuyo interior se encontraba la muñeca comenzaron a emerger extraños sonidos. Sonidos tenues y sordos que en un principio no parecían preocupantes, pero que con el pasar de las horas parecían algo más. Como si la muñeca estuviera susurrando constantemente las palabras "Let me out", déjame salir. Pero cada vez que abrían la bolsa, no solo dejaban de escuchar aquello, sino que además la muñeca se encontraba exactamente igual a como la habían dejado. Así que como recordatorio, Kerry Walton decidió llamar Leta a la muñeca. El siguiente fenómeno ocurrió una noche, cuando la hija pequeña de Walton se despertó entre gritos y pronunciando las siguientes palabras. Papá, el muñeco se mueve. No me gusta. Por favor, tíralo a la basura. Como cabía esperar, Walton pensó que su hija lo había soñado. Pero con el pasar de los días, su familia entera temía la muñeca. Ninguno de sus hijos quería jugar con ella, pues decían que ésta se movía y que por las noches decía cosas malvadas. Además, su mujer aseguraba que este muñeco cambiaba de forma y de expresiones faciales. Aseguraba además que si te quedabas mucho tiempo mirándola, esta podía mover un brazo o incluso un párpado. Con el pasar del tiempo, nadie quería estar cerca de ella y el único que toleraba su presencia era Walton. Todos le pedían que por favor se deshiciera de la muñeca, pero él se negaba. Era consciente de que había algo siniestro en torno a ella, pero se sentía obligado a cuidar de Leta. Tras 5 años de intensos fenómenos extraños, la familia de Walton le dio a elegir entre 2 opciones. La primera era olvidarse de la muñeca, deshacerse de ella, y la segunda, olvidarse de ellos para siempre. Así que finalmente, Kerry Walton optó por donar la muñeca al Museo de Sydney. Una vez allí, los expertos en antigüedades, que formaban parte del equipo del propio museo, la examinaron detenidamente y le confirmaron a Walton que ante sus ojos tenía una muñeca de 370 y 250 años de antigüedad, de origen rumano-gitano. Según informaron, los gitanos tenían la creencia de que podían encerrar espíritus malignos dentro de objetos. Por eso era costumbre crear este tipo de muñecos tan grotescos y siniestros. Después de escuchar esta historia, a Walton se iluminaron los ojos y pensó que alguien podría pagar grandes sumas de dinero por tal de conseguir una muñeca tan antigua y especial como aquella. Y lo cierto es que no se equivocaba. A los pocos días de ponerla a la venta, consiguió un comprador, pero lamentablemente nunca llegó a deshacerse de ella. Cuando llegó a su destino, no pudo bajarse de la furgoneta, pues una fuerza invisible le impidió hacerlo. No pudo salir del vehículo, porque Leta, la maldición de Leta, no se quería separar de él. Kerry Walton comenzó a recorrer el mundo y múltiples platos de televisión buscando a alguien que le ayudara a librarse de aquella maldición, del embrujo que lo mantiene unido a Leta. Sin embargo, solo ha conseguido conocer un poco más su historia, conocer los orígenes de esta siniestra muñeca y el porqué de sus palabras en mitad de la noche siempre son "Let me out". Although Brisbane psychic Keisha believes she can explain the story of the gypsy doll. I get a place very, very barren. Somebody's sitting there very quietly. Someone's died. Making this because somebody's died. A lot of tears have gone into this, but a lot of anger, persecution. Someone has persecuted this person who did this doll. Hence, somebody's persecuted the person who made this doll. People are screaming, people are shouting at him, calling him names, calling him
which, and because of that, the person he loved died in an accident or something, and he's made this. So there's a lot of hate in it, the hate against the people who killed his person he loved. Nada de lo que he conocido hasta ahora le ha dado una solución para poder librarse de ella. ¿Podríais vosotros darle una? Ante vuestros ojos tenéis a True, Mónica, Charlotte, Crystal, Isaac, Lily, Ashley y Cameron. Según una familia de 5 miembros, oriunda de Pensilvania, Estados Unidos, cada uno de los juguetes mencionados está embrujado. Es más, los compraron a sabiendas de que todos ellos estaban malditos. Pero no les importó, de hecho los adquirieron como parte de un experimento, pues pretendían estudiarlos y compartir con el resto del mundo los resultados de sus investigaciones. Como investigadores de lo paranormal, los dueños de las muñecas decidieron conectar una cámara para que las filmase 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero no las grabarían únicamente para ellos, sino que las imágenes serían retransmitidas en directo a través de internet. El show, el cual sería llamado The Haunted Dollhouse Camp, dio comienzo a principios del año 2009 y finalizó el 15 de agosto de 2015. Lo cierto es que este fue un proyecto muy controvertido, pues mientras algunos pensaban que esto era una burla hacia los auténticos eventos paranormales, otros lo tomaron como algo serio que empujaría a muchos escépticos a creer en el mundo del misterio. Y lo cierto es que este show cambiaría la perspectiva de centenares de personas, pues desde el primer instante en que esa cámara se prendió, no dejó de captar evidencias con respecto a la actividad que rodeaba las muñecas, ayudando de este modo a que el mundo pudiera conocer la verdad de estas. Y es que lejos de lo que muchos pudieron llegar a pensar, las muñecas no estaban poseídas por 8 espíritus infantiles, sino por el alma extraviada de un niño, el dueño legítimo de estos juguetes, que todavía, desde el otro lado, seguía jugando con ellos, moviéndolos, haciéndolos hablar, bailar y llamándolos por los nombres que él mismo les había dado. En el año 2015, tal y como he dicho anteriormente, este show se interrumpió. Pero no lo hizo de forma definitiva, sino que los dueños de estas cambiaron el formato del trabajo. Pasaron de una retransmisión en directo a sesiones de spirit box y psicofonías que posteriormente publicarían en redes sociales para que el resto del mundo pudiera continuar conociendo la historia de estas muñecas. ¿Y vosotros pasaríais una noche con estas muñecas? Ante vuestros ojos tenéis una muñeca cuya historia probablemente os saca reminiscencias de la de Annabelle. Pero no me refiero a la de la película, sino a la original, a la cual, como ya mencioné al principio de este vídeo, encontraréis un enlace en la cajita de descripción. Pero no nos adelantemos a los hechos y conozcamos punto por punto lo que ocurrió con esta siniestra figura. Voodoo Zombie Doll, tal y como cabría esperar, fue creada en New Orleans, la cuna del vudú. Allí fue sometida a varios rituales durante años y posteriormente vendida en una pequeña tienda de antigüedades ubicada en el puerto. A partir de aquí, la siguiente pista que se tuvo de ella fue en el año 2004, cuando un vendedor anónimo publicó una fotografía de esta en eBay. La vendía como un simple objeto decorativo para Halloween. Sin embargo, ofrecía una serie de instrucciones para que la convivencia con ella fuera la idónea. Nunca sacarla de la caja de metal que la mantenía aislada del mundo exterior. Nunca tocarla directamente. Nunca someterla a ningún tipo de ritual, ni siquiera un exorcismo. Y por supuesto, nunca retarla o cuestionar su poder. Fueron muchos los interesados en adquirirla y las pujas, al igual como ocurrió con Harold el Infame, se dispararon. Pero nuevamente, solo una persona tendría el placer de poseerla. Y esta fue una mujer oriunda de Galveston, Texas. Esta mujer, cuyo nombre no mencionaré, realmente pensó que esta muñeca no era más que un simple adorno de Halloween y que las instrucciones no eran más que un siniestro juego para asustar a los niños. Así que nada más recibir el paquete en su buzón, lo abrió, extrajo la muñeca de su caja metálica y la toqueteó durante un rato, para finalmente exponerla en el pequeño recibidor de su casa. Durante las siguientes semanas, la mujer se vio inmersa en una serie de eventos inexplicables. Todas las noches comenzó a tener la misma pesadilla.
una pesadilla en la que un ser de grandes proporciones y múltiples heridas sangrantes se abalanzaba sobre ella en mitad de la oscuridad y trataba de estrangularla con todas sus fuerzas. Cada noche era la misma historia. Cada noche era atacada en sueños por aquella siniestra figura. Hasta que poco a poco, este ser fue emergiendo en sus sueños y haciendo acto de presencia durante el día. Podía verlo por el rabillo del ojo. Podía sentir su presencia. Podía oler su perfume mezclado. En su mente, aquellos eventos tenían que tener una relación con la muñeca que había comprado en eBay. Así que decidió destruirla. La introdujo de nuevo en su caja de metal y la lanzó a las fieras llamas de una hoguera. Pero ¿adivináis qué? Esa muñeca no ardía. Intentó cortarla por la mitad con un afilado cuchillo, pero la hoja de este se partió. Así que una noche decidió enterrarla a las afueras de un cementerio. Pero la mañana siguiente, alguien llamó a su puerta. Y cuando abrió, se encontró que a sus pies estaba la condenada caja de metal, con la muñeca en su interior. Así que temiendo por su vida, decidió venderla nuevamente en eBay. Las condiciones de la venta eran las siguientes. La muñeca tenía un precio fijo que no se podía negociar. Las formas de pago eran muy limitadas. Y por supuesto, no se admitían devoluciones. Por ello, nadie se interesó por Voodoo Zombie Doll. Pasaron varios meses hasta que la mujer entró en razón y modificó las condiciones del anuncio. Y varios meses más hasta que alguien por fin decidió comprar la muñeca. Pero deshacerse de aquel terrorífico producto no sería tan fácil. Y es que, después de realizar el primer envío a un posible cliente, este le mandó un email adjuntándole una fotografía. Allí se podían leer las siguientes palabras. Me ha enviado usted una caja de metal vacía. ¿Dónde está la muñeca? ¿Viaja acaso en otro paquete? Cuando la mujer buscó la siniestra figura por toda la casa, ¿adivináis dónde la encontró? Sobre la mesita del recibidor. Como si nunca antes hubiera intentado deshacerse de ella. Esta situación se repitió en varias ocasiones más. Cada vez que intentaba deshacerse de la muñeca, esta regresaba a sus manos sin ningún tipo de explicación. Así que finalmente decidió ponerse en contacto con varios equipos de investigación paranormal. Además de que optó por compartir su historia a través de internet, ofreciendo entrevistas a la emisora de radio Coast to Coast AM, sobre la cual hablamos en uno de mis anteriores vídeos. Tras entrevistarse con Art Bell en Halloween de 2006, múltiples oyentes le recomendaron acudir a un sacerdote. Así que decidió quemar este último cartucho, pero nuevamente no sirvió de nada. La muñeca fue bendecida, pero su maldad era imborrable. A día de hoy, la muñeca se encuentra encerrada bajo llave en el ático de esta mujer, quien tiene pensado vender su casa en breves y dejar que el siguiente propietario del inmueble encuentre la caja de metal y decida qué hacer con ella. Pero ahora llega vuestro turno. ¿Creéis que la muñeca seguirá nuevamente a la mujer o que se quedará con el siguiente dueño de la casa? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Me encantaría saber si queréis que en un próximo vídeo os hable del vudú. Así que por favor dejádmelo aquí abajito en la cajita de comentarios. Y si veo que el tema os gusta, pues quizás me plantee hablaros en un futuro de la increíble Mary Laveau, la reina del vudú. Como siempre os digo, si no estáis suscritos al canal, es hora de que lo hagáis. Que pinchéis aquí abajito en el botón de suscribirse. Aquí abajito, no sé, en nuestros dos lados está el botón de suscribirse. Para no perderos ni uno solo de mis vídeos. Además de seguirme también por mis redes sociales, ya que por ahí aviso de los cambios, de los horarios, de los próximos temas. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram y no tengo más redes sociales. Así que si encontráis esta cara en otra red social, no soy yo, ¿vale? No soy yo, no. Y ahora que estáis avisados, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!